sección. Saludamos con aprecio a todos los colimenses que nos ven por las diferentes plataformas digitales. Decirles que se encuentran aquí la maestra Judith Sánchez Moreno, coordinadora administrativa de finanzas de la Universidad José Martí. También la maestra Aurora Cruz Alcaraz, coordinadora general académica. Y servidor Marcos Barajas, rector de la Universidad José Martí. Estamos aquí reunidos para comunicarles respecto al 15 aniversario de la Universidad José Martí y que hemos delimitado actividades durante este mes que son de gran calado, incluso inéditas para la historia de la universidad. Queremos invitarles y queremos dejar claramente cómo se desarrollarán. Comenzaremos con la visita del consejero político de la Embajada de Cuba, el licenciado Leopoldo Valle Álvarez, que viene para dictar una conferencia magistral denominada Vigencia del Pensamiento y la Obra de José Martí en la Actualidad. Él hará un recorrido durante 3 días, 19, 20 y 21 de mayo. Estaremos dialogando y llegando a una propuesta para que se instale la Cátedra José Martí, que de manera clara y objetiva es desarrollar el pensamiento de manera permanente, no solamente a la comunidad universitaria de José Martí, sino a la ciudad en general, sobre el gran legado humanístico de José Martí y que por el cual lleva el nombre de nuestra universidad. También dejaremos los comienzos para la posibilidad de un convenio entre la Universidad José Martí y la Escuela Latinoamericana de Medicina, el ELAM, por claras razones, donde nosotros tenemos esta licenciatura en medicina y que queremos fortalecer de manera académica y práctica en todas sus dimensiones, igual con fisioterapia. Posteriormente tenemos una actividad cultural el día 21 de mayo con los estudiantes, donde estaremos desde las 9 y media hasta la 1 de la tarde con ellos teniendo actividades culturales, y que todas estas acciones son en el marco del 15 aniversario de la Universidad José Martí. Cerramos con la instalación de la Unidad de Inclusión, Diversidad Sexual y Género. El 26 de mayo a las 10 de la mañana nos van a acompañar diversas personalidades, liderazgos, lideresas, que con el acompañamiento de la doctora Belén Benumea, que es catedrática de la Universidad Autónoma del Estado de México y que nos ha venido asesorando desde el año pasado y que hoy culmina con la instalación física, pero también con profesionistas que atenderán esta unidad. Es muy interesante, inédita, porque atiende 3 aristas, que es el género, por supuesto, que ya es una obligación y un deber moral de cualquier casa de estudio ver estos temas, tratarlos y atenderlos, pero también la inclusión y la diversidad sexual, que es una dimensión más e integral que nos permite estar a la vanguardia como institución educativa. También estará representantes del Congreso del Estado, del Gobierno del Estado, también a través de sus direcciones del tema. Y por supuesto estará el fundador de la Universidad José Martí, el senador Joel Padilla Peña, acompañándonos en esta importante actividad. Todo esto se ha organizado con miras a conmemorar esta gran lucha que hemos tenido desde hace más de 15 años, el acceso a la educación media superior y superior, la posibilidad de que muchos jóvenes colimenses, más de 4,000, han egresado con su certificado, con su cédula y título, y que ellos, gracias a esta gran posibilidad, han tomado un giro en sus vidas que les permite hoy estar en el mundo laboral y, por supuesto, tratando de forjándose un presente que les permita mejores condiciones de vida. Esa es la misión de hace 15 años que tuvimos un grupo de personas encabezados por el senador Joel Padilla Peña, y que son 15 años de lucha constante, y que finalmente también sabemos que nos queda mucho tramo por recorrer. Vamos iniciando, estamos en miras de consolidación, y que también esta consolidación dependerá de las nuevas propuestas que tenga la Universidad José Martí. Agradecerle a los colimenses y a los mexicanos y mexicanas, porque vienen de otros estados, que confían y que siguen confiando en esta propuesta desde hace 15 años. 15 años de muchos colaboradores que han dejado impregnado su pensamiento
su intelecto ahí, en el aula, en las áreas administrativas. Algunos se han llegado, se han ido, otros permanecen desde su fundación. Y nos sentimos muy orgullosos que estemos conmemorando este 15 aniversario de la Universidad José Martí. Es lo que queremos anunciarles, tres actividades de gran calado que se dan: la visita del consejero político, el festejo a los estudiantes, la instalación de la unidad y, bueno, crear nuevas relaciones académicas con la Escuela Latinoamericana de Cuba de Medicina, ¿verdad? Eso es lo que queremos comentarles. Estamos aquí para atender sus preguntas, inquietudes. ¿Dónde van a ser los eventos y será accesible aquí o va a haber A partir de ahora se comenzará a subir toda la información. Son eventos totalmente gratuitos. La conferencia magistral del día viernes 20 a las 11 de la mañana. Pueden hacer su registro ya en el sitio web, en la página de Facebook, o también al 31-278-19 pueden hacer su registro. Es totalmente gratuito, tiene cupo limitado. Y bueno, en las demás actividades también pueden hacer los registros que así consideren. En el caso de la unidad de género, también decirles que estamos complacidos porque vienen muchos representantes de las organizaciones civiles a dar constancia de esta instalación que muy pocas escuelas tienen y que es una necesidad hoy en día para alcanzar la justicia social. El respetar los derechos, el respetar la forma de pensar, es algo que tienen que vigilar las escuelas y que nosotros con mucha responsabilidad estamos asumiendo ya el compromiso y que, bueno, hay que decirlo que nos estamos tardando, pero hoy en día lo estamos haciendo realidad. Donante. Muy buena pregunta. Iniciamos en el centro, en Hidalgo, con un grupo de preparatoria, 25 alumnos, y es con lo que iniciamos en el 2007. Hemos crecido de manera profunda porque decidimos participar en la licenciatura en preescolar. La primera infancia nos mueve mucho y ante la falta de educadoras, porque no había, hay que decir las que venían de Jalisco y Nayarit. Entonces la Universidad José Martí está la licenciatura en preescolar, la licenciatura en educación inicial y bueno, hoy en día tenemos 6 licenciaturas, un posgrado y bueno, bachilleratos en diferentes comunidades como Tecomán, ¿sí?, Manzanillo, Minatitlán, Colima y bueno, están en puertas, le digo están en puertas porque ya se ingresó los documentos curriculares, los planes de estudio de odontología en la Secretaría de Educación Pública, o sea, en la SED Federal, donde tenemos una amplia comunicación. Nuestra Coordinadora General Académica están peloteando alguna información y ingresamos un doctorado en educación a la Secretaría de Educación aquí en Colima, que ellos les corresponde esta resolución, 2 maestrías, una en comunicación política y marketing electoral y otra en ciencia fiscal. Ahora el tema del SAT, los contadores, especialistas, abogados necesitan actualizarse y cursar una etapa que es la parte de especializarse en el tema fiscal. Esto habla de la propuesta, por supuesto nos hace falta otras áreas que sean pertinentes al Estado, porque tenemos claro que al egresar debe haber un campo laboral. Entonces, si se fijan, muchas de nuestras carreras como fisioterapia, entrenamientos deportivos, filosofía y ciencia política son incluso únicas en el Estado, porque no existen esos programas de estudio. Y bueno, también siendo una opción en medicina, ante la demanda que hay, que hay falta de casas de estudio, para que no se vayan a Michoacán, a Nayarit, a Jalisco, en Colima, pueden estudiar medicina. Entonces, bueno, del 2007 a la fecha, creo que hay un crecimiento profundo, sin embargo, todavía falta consolidarnos y estamos en esas miras. ¿En qué porcentaje, hablando de porcentajes, podríamos definir este crecimiento en cuanto a la oferta académica y cuál es la matrícula actual de la universidad? La matrícula ha variado, hemos tenido desde sus inicios 500 alumnos, nos hemos ido a 1500, hoy actualmente existen 800 alumnos.
Creo que si hablamos en porcentaje, tenemos que ver la misión y el objetivo que nos trazamos como Instituto José Martí, la organización formal que dirige la Universidad José Martí, y creo que hemos cumplimentado al 100%, porque nuestra misión es que los sectores vulnerados ingresen a estudiar. Y yo puedo decirles, con base al estudio de mercado, que nuestra escuela es la más accesible en todas sus carreras y preparatorias. Nos catalogan como escuela privada, así nos llama la secretaría, nos manda un oficio, escuelas privadas. Nada más decirle a la sociedad que la Universidad José Martí tiene clave de trabajo mixto. O sea, podemos decir que ni es pública ni es privada, es ambas, ¿sí? Así se decidió de manera estratégica para acceder a recursos de la OEA, de la UNESCO, de la Unión Europea, de gestiones que se hacen en los diferentes ahora sí que rubros de la sociedad, y por supuesto también la posibilidad de que ingresen alumnos con características vulneradas. Es la atención que da José Martí, nos enorgullece cumplir una misión, y creo que si lo hablamos en tema cualitativo hemos cumplido al 100%, en tema cuantitativo creo que estamos en un 70%, porque hoy en día, donde está la instalación de la Universidad José Martí, tiene un complejo construido, pero es un complejo universitario muy ambicioso, ¿sí?, que contempla muchas áreas y que simplemente está una construcción de un 20%. O sea, nos falta todavía mucho por construir, mucha gestión, y que nos va a permitir en un futuro tener ingenierías como mecatrónica, tener diversas áreas de investigación, que ya las tenemos, pero fortalecerlas, nuestro anfiteatro propio, nuestro auditorio propio, nuestra alberca olímpica propia. Es decir, falta un crecimiento todavía estructural, pero en términos cualitativos hemos cumplido desde nuestro primer día hasta el día de hoy de darle la posibilidad a los colimenses de que estudien en esta propuesta educativa José Martí. ¿Y oferta de trabajo para estudiantes egresados? Mira, la primera experiencia en preescolar, de manera clara les decimos que nuestras estudiantes egresadas, cuando hicieron los exámenes de oposición, fueron de los primeros lugares, de los tres lugares en la Secretaría de Educación. Eso habla de la buena formación y de la buena cátedra y didáctica que se ejerce ahí. Y hoy, muchas de ellas, un 90%, tienen su plaza en la Secretaría de Educación como maestras de preescolar. Otras están en la iniciativa privada. Si hablamos también, por ejemplo, de fisioterapia, el 99% está inserto en el mundo laboral. Igual, en el IMSS, otros en otros estados, en los DIF municipales. Y bueno, hoy estamos a punto de lograr un objetivo, que es que el próximo año egresen 29 médicos colimenses, médicas y médicos jóvenes. Es algo, un hecho histórico para Colima, porque vamos a egresar la primera generación, y estamos ahorita con 150 estudiantes de medicina matriculados en diferentes semestres, en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, en los centros de salud. Pronto los verán en campañas médicas en las áreas rurales, en las zonas urbano-marginadas de Colima y de Villa de Álvarez. Y esto, pues, es importante decirlo porque cumplimos la función que nos trazamos hace 15 años, ¿verdad? Estoy por el lado del tema de la vocación que tiene el Estado para cuidados de la ESPA, que tiene que ver con que gasta la vocación que el Estado tiene, y que el tema de médicos, también que el nivel de está por ahí, el tema de la ocupación del examen, también están trabajando con todo eso. Estamos atendiendo ese déficit que hay de médicos. En el 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó, está en la hemeroteca, 200,000 colimenses hacen falta en el país. 200,000 médicos hace falta, y 70,000 especialistas. De esos 200,000, 70,000 son médicos especialistas que hacen falta. Nosotros recordarán que en el año 2008 enviamos a estudiar jóvenes a Cuba a medicina, con una beca, con todos sus gastos pagados, de hospedaje, alimentación y estudio. Y ante esa necesidad de muchos jóvenes que veíamos cuando íbamos a las colonias de Manzanillo, Tecomán, Colima, todo el estado, que querían estudiar medicina y no tenían dónde hacerlo porque es demasiado la necesidad, pues decidimos fundar
y ustedes también saben la lucha que tuvimos para obtener el REBOE de medicina. Creo que estamos atendiendo lo que el Estado demanda, pero es insuficiente. Esa es la gran verdad. José Martí tendrá un proceso de admisión de 60 alumnos y ya tenemos que decirle que se tiene que hacer un proceso de admisión porque ya nos empieza a rebasar pues la demanda. Y también hay que decirlo que no podemos abrir 4 o 5 grupos porque tiene que ver con los campos clínicos que en un futuro están en el ISSSTE, en el IMSS, en Secretaría de Salud. Dependemos de los espacios que hay y también está limitado. Entonces, creo que estamos contribuyendo al desarrollo del Estado. Nuestros médicos van a los centros de salud, de médicos en formación, estudiantes van a formarse ahí, en Coquimatlán, en Cuauhtémoc, en Colima. Bueno, pues estamos atendiendo también esa parte que hace falta, ¿verdad? Pues muchas gracias. Buen día.